Eres hermana de Mikey. Después de la muerte de Emma, a Manjiro le daba miedo que te pasara algo, así que te puso a Sansu permanentemente a que cuidara de tu seguridad. Te seguía a todos lados a punto de que llegabas a sentirte incómoda. Por lo regular, siempre le decías cosas como, ¿me quieres acompañar al baño? Que no tienes algo mejor que hacer. Y al final, solo obtenías una risa en respuesta, hasta que un día él te contestó. Si tú quieres, te acompaño. Desde ese día notaste cómo las cosas cambiaron. Él te decía piropos, o se quedaba más tiempo del que debía. Se comportaba grosero cuando te saludaba algún amigo de la escuela. Hoy irían por un vestido para tu graduación. Sansu se sentó a esperarte. Elegiste uno rojo, con un escote muy pronunciado. Se lo mostraste. De inmediato sentiste cómo te miraba sin ningún pudor. Se acercó a ti y te tomó por las caderas, metiéndote en el probador de nuevo. Se quitó su cubrebocas. Te quedaste mirando. De verdad que es muy guapo. Más de lo que pensaste. Te mordió el cuello y subió tu vestido hasta llegar a tocar tus muslos. Sansu, aquí no. Te pegó contra la pared mientras terminaba de subir tu vestido. Esto te va a gustar demasiado, mocoso. En lugares públicos es más placentero. Tú solo déjate llevar que yo te voy a enseñar. Se pegó aún más a ti. Diste un brinquito al sentirlo así de cerca. Pero cuando estaba a punto de dejarte sin nada, alguien llamó fuera del probador. Era la encargada. Te tomó un poco del cabello para morderte la oreja. Esto no acaba aquí, mocosa. Salió cuando la muchacha se alejó. Te quedaste procesando lo que había pasado. Ya no quisiste salir ese día ni el siguiente. Tenías mucha pena. Mikey te preguntó si irías a la escuela, pero le comentaste que no te sentías de ánimo. Te daba pena ver a Sansu. Sabías que él estaba ahí. No podía irse, te tenía que cuidar. Manjiro se fue algo preocupado. Justo cuando Mikey salió de la casa, Akashi aprovechó para entrar a tu cuarto, cosa que te sorprendió. Me has estado evitando. No es eso. Se acercó más a ti hasta dejarte acostada en la cama con él encima. ¿Te comió la lengua el ratón? Te mordió el labio. Te quedaste con ganas de más, pero él se separó de ti. Ya no puedo ocultarlo más. Me gustas mucho, niña tonta. Odio ver que salgas con amigos. Me molesta no poder golpearlos y decirles que eres mía. Sé que parece algo loco, pero yo quiero estar contigo. Me gustas mucho. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí quiero ser tu novia. Sansu te acorraló contra la pared. Por impulso, uniste tus labios con los de él. Las manos de Sansu te recorrían. El beso se volvió invasivo y desesperado. La necesidad del aire aumentaba. Aún así, nadie se separó. Akashi te levantó colocando tus piernas en su cadera. Mordió tu cuello dejando pequeñas marcas. Sacó tu bata de dormir y su ropa en el proceso. Se fue directo a masajear tus pechos. Así, bebé, gime para mí. Te sentías en las nubes sintiendo su lengua recorrer tu cuello. Sacó una pastilla y se la puso en la boca. Te besó y te la pasó a ti. Sansu, va a llegar Mikey. Por mí puede llegar quien sea. Esta vez nada nos va a interrumpir. Jamás te había sentido tan viva. Ni el éxtasis te hizo llegar al cielo como las manos de Sansu mientras recorría tu cuerpo. En sus brazos te sentías muy protegida. Estabas perdida en tus pensamientos que no te diste cuenta cuando entró Mikey. ¿Qué estás haciendo, Sansu? El nombrado se paró acomodando su ropa lentamente. No hablemos aquí, Mikey. Estás asustando a la mocosa. No te atrevas a mencionar a mi hermana en tu sucia boca, ¿me oíste? Salieron de la habitación dejándote temerosa. Hasta hace unas horas me pedías que la cuidara. Te juro que la voy a proteger hasta con mi vida. Pero no me pidas que la deje porque no lo voy a hacer. Sansu esquivó una patada de Mikey. Lo menos que quería era pelearse con su amigo. Ella es mi hermana, me pertenece. Ella es todo lo que me queda. Y no se la daría a alguien como tú. ¿Cómo soy, Mikey? Yo la amo. Y jamás la lastimaría. No permitiría que nadie la dañara, ni siquiera yo mismo. Ella es la luna y yo el mar, moviéndome a donde la mocosa quiera. Ella es el yang en mi vida. Tú no lo entiendes, pero así me digas que no puedo estar con esa niña tonta, haría cualquier cosa por seguirla viendo, porque la amo más de lo que puedo temerte a ti. Mikey no se lo tomó para nada bien. Terminaron peleando por una hora en donde ninguno de los dos ganó y tuviste que llamar a la policía para que se calmaran. Pasaron los días, las semanas, hasta que él aceptó que ya no eres una niña y no podía tenerte con él siempre. Aún así, tú
Tú y Sansu lo ayudaron para que saliera de su depresión. Akashi tenía mucha paciencia contigo y con Mikey, ya que a veces entre ustedes dos lo volvían loco. Sansu pasó a ser el mejor amigo de Manjiro. Tenías que pelearte con Mikey por la atención de Sansu. Lo llevaban a comer su menú infantil y esperaban a que se durmiera para así poder salir solitos. El lado psicótico de Sansu seguía presente día a día. Bajó el consumo de sus pastillitas felices para poder pasar más tiempo contigo. Te volviste una excelente psicóloga y ayudaste más a Mikey. Por cierto, tu hermano ahora tiene su propio local de motos y artículos variados, haciendo honor a Draken y a su hermano mayor. Sansu te rogó que lo dejaras tener un negocio de anfetaminas, pero le dejaste en claro que no querías nada que les pueda provocar una muerte sorpresiva. Tienen una hermosa niña de 5 años, Yasu Akashi. La niña amaba pasar tiempo con sus tíos. Aunque quería mucho a Ran y a Rindou, su preferido siempre es y será Manjiro. Estaban esperando a su segundo bebé. Realmente jamás te arrepentirías de haber aceptado salir con tu drogadicto.